pasó? Bueno. ¿Qué pasó? La mucho para la resistencia de Colombia. ¿Y a qué se está atrás? Más que agradecida con don Jaime por la ayuda que nos ha dado, ha sido el único que nos ha ayudado de los containers súper rápido, porque hace un mes que nos pasó esto y ya llegaron y nos da la posibilidad de trabajar. Se pasó don Jaime, muy agradecida, pero muy agradecida. Nos ha dado todas las posibilidades, nos ha limpiado también, nos ha sacado los escombros. Entonces todo eso es costo para nosotros, pero esto no es. Él nos dio esto, así que nos ha ayudado demasiado. Ha sido muy ejecutivo con el personal, agradecido de todo el personal, porque esto fue muy grande, muy grande. Entonces, no sé cómo agradecer más, pero y el cariño de la gente del pueblo también. Muy agradecida. Bueno, así es, podemos ver de que hoy día empezaron a llegar los primeros 3 containers de 9 que se van a adquirir, los cuales van a ir en beneficio directo de los locatarios incendiados que requerían y que no tenían opciones de poder acudir a otro lugar o no tenían algún otro segundo local dentro de la comuna. Es por esto que se va a poner a disposición de ellos un container durante un periodo de 6 meses de manera inicial, mientras comiencen los trabajos de reconstrucción. Se van a entregar en comodato a los dueños de los locales y la idea es que se pueda volver a reactivar la economía de estos locatarios, que se pueda volver a reactivar la zona comercial en este sector de Ezequiel González, entre Germán Riesco y Arturo Prat. Y con esto el alcalde y la municipalidad vienen en ayudas concretas con tal de poder tratar de estar más cerca de estos vecinos. A nombre, yo creo que de la Cámara de Comercio y de los comerciantes afectados y del comercio en general, esto es una súper buena forma de trabajo que se ha generado con el municipio. La opinión no puede ser negativa en ningún lado. ¿Por qué? Porque hemos tenido el apoyo por todos lados. Hemos tenido el apoyo desde la unidad de fomento productivo, desde el municipio a través de la alcaldía, del alcalde, desde cada una de las, desde obras, desde renta, todos han estado trabajando para que esto, que fue una tragedia muy grande en la comunidad de San Vicente, se transforme de a poco en una solución que es itinerante, que va a tener un tiempo acotado. Vamos a estar a la espera de que se construyan los locales nuevamente para que vuelvan los locatarios a esos locales, pero la verdad es que ha ido funcionando súper bien y súper rápido. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida.